Para ti, Eduardo, yo sé que estás lejos y que hoy, juntamente con Marina Hernández, pues mandaron a Santa Claus. ¿Dónde está Santa Claus? Démosle un aplauso a Santa Claus. Ahí viene Santa Claus con los regalos. Muy bien. Santa Claus, ¿cómo está? Dele volumen a eso. A ver, dele volumen. Eso, eso. Eduardo y Marina Hernández, estamos ya acá en su casita, Eduardo y Marina, y como viene Santa Claus, que haya fiesta. Un aplauso para Santa Claus, que haya fiesta. Vamos a ver. Algún día, cuando yo sea grande, voy a hacer una así. Cuando yo sea grande, voy a tener casa. Santa Claus, usted me va a traer una casa cuando yo sea grande. Así es que, así como les trajo a los señores, mira, a mí no me trajo nada. Estoy mal portado. Estoy mal portado. Bueno, está bueno, está bueno. Hay que decirle que está bueno, ¿eh? Muy bien. Así es de que acá vamos a contemplar a tu papá. Ahí está, muy bien. Aquí estamos con tu papá y con tu linda y hermosa mamá. Vamos a ponerla en medio por acá. A ver, aquí le vamos a, la vamos a abrazar un poquito. Oye, no se vaya a enojar, no se vaya a enojar. No se vaya a enojar. Mire, Santa Claus, yo creo que ya está enojado el señor. Mejor véngase usted. Véngase usted. Mejor abrácelo a usted. Ahí sí, ¿verdad? Comadre Gotú. Comadre Gotú tiene pista, por eso sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así es de que queremos decirles de que venimos de parte de Eduardo Jiménez. Y luego también de Marina Hernández, que se encuentra en Santa Lucía. Y dice Eduardo, papá, es una noche linda, sí, gracias. Una noche serena, una noche en que mandé a Santa Claus para que vaya allá con ustedes y les lleve unos regalitos. Son sencillos, papá, tú comprendes, sí, hay que hacer dinero en Estados Unidos, se ganan dólares, se gastan dólares, papá. Pero de lo que Dios me ha bendecido, hoy te bendigo, papá, y te bendigo, mamá. Así es de que le mandamos sus flores a mi mamá en nombre de mi esposa y mi nombre. Así es de que démosle un aplauso ahí a la esposa que nos va a estar viendo allá, doña María. Y también dice, papá, te mando un pastel para que les des un bocadito a los patojos que ya pelan los ojotes ahí. Viene el pastel, dice. Así es de que ahí está el pastel, dice, para que le des. ¿Sabes qué, papá? Comételo tú todo. Ah, no les des nada a ellos. Ah, sí, que les den. ¿Santa Claus? Sí, que les den. Ah, démosle un aplauso a Santa Claus. Ese está a favor de los niños. Ese parece de puro sindicalista. Está. Ese está a favor de los niños, por eso quieren mucho, ¿verdad? Ajá. A mí no me trae nada y a ustedes sí.
Bueno, muy bien. Entonces, dice, papá y mamá, dice, yo sé que es de noche. Sí. Y que Santa Claus se sacrificó para ir esta noche allá contigo, papá y mamá. Quiero decirte, mamá, que no olvido tus consejos, que te llevo dentro de mi corazón, que tú sigues siendo la mamá de siempre. Y papá, yo también te quiero mucho. Tal vez no te lo digo, tal vez no te lo digo, pero piensa que soy tu hijo y te quiero mucho. Así es. Y gracias por los regaños, gracias por los consejos, porque eso me está sirviendo mucho acá en los Estados Unidos para salir adelante. Así es de que ahora yo te mando, papá, a ver, Santa Claus, acuéstese por ahí, Santa Claus, ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se siente ahí! Dice Santa Claus. También usted dice que se siente ahí, dice. Ahí están. Suca por ahí para enfocarlos mejor. Ahí está su camita que les mandó Santa Claus a través de Eduardo. Bueno, Santa Claus, y el otro regalo que lo hizo Santa Claus. ¡Ah! ¡Que me espere! ¡Ah, Santa Claus! ¡Dale una bulla porque no está allá! ¡Sí! ¡No, no está allá! ¡No está allá! ¡No está allá! ¡Santa Claus lo perdió! ¡A Galina perdió! ¡Ya lo perdió Santa Claus! ¡Ya lo perdió! ¡Ya lo perdió! ¡Bueno, muy bien! ¡Ahí está! Dice, ahí les mando su televisor, dice, para que disfruten allá en la casa, dice. Así es de que Santa Claus se equivocó. Bueno, muy bien. Hoy estamos contentos, estamos de fiesta. Dice, papá, yo quiero escuchar tu voz, dice. Decime unas palabras, papá, porque yo estoy lejos y quiero sentirte conmigo. Quiero sentir tu calor, quiero sentir un abrazo, quiero sentir una caricia tuya, papá. Así es de que háblame, por favor. Gracias, mijo, por haberme mandado este regalo que tengo en manos ahorita, Eduardo. Yo sé que te encuentras muy lejos, hijo, pero muchas bendiciones por este regalo que nos has enviado acá, que nos ha traído Santa Claus. Y lo felicito y los amo mucho. Que Dios los bendiga en su camino, porque este camino aquí para allá está un poco malo, pero Dios los trajo acá con nosotros y Dios que los bendiga. Y gracias a mi hijo también que me ha enviado este regalo. Y también se lo agradezco mucho. Y doña Marina también, sí, que es su esposa, ¿verdad? Ajá. Y doña Marina Hernández, que es mi nuera, que se encuentra en Santa Lucía con su mal guapa. Ajá. Sí, muchas gracias, Mario, y por haber venido, conocer su casa de México, de la Cantón 1. Sí, aquí se encuentran y gracias a Dios, que Dios los bendiga en su camino. Muchas gracias. ¡Démosle un aplauso! ¡Al que no aplauda no le damos pastel! ¡Ah, se les olvidó, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y ahora aquí está su mamita. A ver, dejemos las flores por aquí. Dejemos las flores por aquí. Yo sé que está triste, está triste. Sí, es que yo estoy enfermo, estoy... Gracias con mi regalo que me mandó mi hijo, que está en los Estados Unidos, sí, fui tirada hasta... Gracias, años que no miro, sí, habla así conmigo, pero no miro, la par de mí, está lejos, está... Gracias con mi regalo que me mandó, le agradezco mucho, sí, para todo, está por ahí, adiós. A saber qué año va a venir. Tienes que vamos a platicar, mira aquí. Agradece mucho. Sí, es cierto, es que allá cuesta para ganar el regalo que me mandó. Le cuesta mucho. Pues gracias. Sale esa mi palabra. Ah, Eduardo, sí, es tu mamá. Y cada lágrima que bota es una bendición para ti, Eduardo. Cada lágrima que bota... la bota con el corazón y con el alma. Igual que tu padre,
Todo lo que estás haciendo hoy lo estás haciendo en vida. Porque de nada serviría hacerlo cuando ellos ya mueran. Porque ya no van a sentir nada. Hoy que ellos están vivos, todavía van a disfrutar su tele, van a disfrutar su cama, van a disfrutar su pastel y van a disfrutar sus flores. Así es de que, Eduardo, vas a recibir de parte de tu papá las bendiciones y también de tu mamá. Dele sus bendiciones, por favor, a Eduardo, dele sus bendiciones. Pues sí, como lo repito, mi hijo Eduardo Jiménez Tiño, que se encuentra allá en los Estados Unidos, en Florida. Aquí te va, mijo, un cordial saludo y un abrazo para ti, mijo. Espero que te encuentres bien allá con tus amigos y tu suegro y tu cuñado. Te felicito mucho, mijo, porque has llevado mucho los consejos que te han dado, mijo. Y te aprecio, mijo, porque de verdad, sinceramente, si no fueras por tú, no estuviera yo en este lugar aquí por tú, mijo. Por eso es que nosotros vivimos en este lugar, porque nosotros tuvimos en una pobreza, que crecí, y por él me sacó de esa pobreza, y por eso es que nos encontramos por eso acá, es en bendecido, este lugar. Por eso es bendecido. Te digo, mijo, de todo corazón, que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu camino y en tu apartamento, donde quiera que vayas. Que tengas muchas bendiciones, hijo, por darnos este regalo de todo corazón. Y yo, nosotros lo hemos recibido con tu mamá de todo corazón. Y aprecio que nos has dado este regalo, mijo. Espero que te encuentres bien, que te sientas bien en este momento que tú nos estás viendo y me estás escuchando, como que estuvieras acá con nosotros platicando, pero te encuentras lejos, mijo, por tus necesidades, por nuestra pobreza, te encuentras lejos y espero que regreses entre unos poco tiempo. Que Dios te bendiga, mijo, claro. Y muchas bendiciones. Claro que sí, y aquí tu mamita se va a despedir de ti, te va a decir adiós, Eduardo. Dígale adiós. Gracias, mijo, con mi regalo que me mandaste. Dios te da más por ahí que en los Estados Unidos. Claro, qué lindo, démosle un aplauso. Los que aplauden les vamos a dar pastel. Los que no aplaudan no les damos pastel. Pues muy bien, desde acá, Santa Claus, yo creo que vamos a bailar un poquito. Así es de que, desde acá, el equipo de Comercial Barrios, el profesor Marito Barrios, antes de llevar una cama, antes de llevar un televisor, les lleva cariño, les lleva amor. Así es de que haya fiesta.